Nosotros nos encargamos de lo que es visitar a las personas en sus residencias, visitar los patios baldíos para la detección y prevención del dengue. Que no haya cacharros, ni cubetas, ni nada que puedan contener agua. Damos lo que son pláticas también a los dueños sobre los diversos síntomas, lo que deben de hacer en caso de que alguno presente uno de ellos. El abatizante es un, ya sea en líquido o en polvo, que ayuda a eliminar lo que son los huevecillos y las larvas que producen los mosquitos. Pues realmente esa es parte de nuestro trabajo, andar caminando, verificar que todo esté en completo buen estado. En el ejido, bueno, en este caso muchos departamentos están cerrados, mucha gente no les gusta, o les da pena y no nos abren. Vemos en este caso los terrenos baldíos que la gente no se preocupa y tira basura. Hemos visto lavadoras, cocinas, ventiladores, llantas, hasta lo que menos te imaginas, tirados en lotes baldíos. Ese es un foco muy grande para lo que es varias enfermedades, no solo la del dengue. ¿Por qué? Porque se echan a perder, tiran comida, producen larvas, producen bacterias y luego se enferma lo que son las familias. Entonces van de 6 a 8 personas en lo que es visitar manzana por manzana, casa por casa.